donde nos hacemos más productivos. Historias de gente que cree, que se supera, que proyecta nuestra cultura, que nos representa, dispuesta a construir nuevos caminos. 80 años sumando historias que nos llevan a nuevas fronteras, como el inspirador de la voluntad de todo un pueblo. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Pollo chicken, Italian spicy bacon chicken. Este chicken no es cualquiera, es pollo a mi manera. NBK, aquí reino yo. Somos el primer banco dominicano con 80 años de historias en las que ponemos todo nuestro corazón en servir y ser parte de los sueños de todos los dominicanos. Historias que son ejemplos de voluntad de todo un pueblo, de emprendedores, de visionarios. Deportivo Moca 84. Para ustedes, es un torneo de baloncesto. Copa Unida. La Copa Unida en el tercer día de competencias. Hoy, en este primer partido de la triple cartelera del día de hoy, tendremos por esta Liga World. Transmisión en vivo y directo desde el Polideportivo Moca 83 al equipo de DC Spray versus el equipo de Atlanta. Los muchachos de DC Spray alinean de la siguiente manera: Brandon Ford con el número 0, Brandon Hill con el número 2, con el número 3, Brett Kerr. Con el número 4, Chuck Moore. Con el número 30, Javier Pérez. El equipo de Atlanta alinea de la siguiente manera su nómina para este partido tercero de esta jornada: Marquis Burn con el número 1, Steven Ward con el número 2, Gibran Mitchell con el número 3, Moisés Peralta con el 4, Yasmin Andelea con el número 5, Ricardo Abraham con el número 6, con el número 8, Del Piero Jose. Con el 23, Rafi Burgos. Y con el 30, Ronnie Gutiérrez. Es la nómina del equipo de Atlanta. Y la nómina de Desir Uprise para este primer encuentro de la tarde-noche de hoy por la Liga World. Entonces, ahí están. El quinteto: Marquis Berg con el número 1, Yasmin Andelia con el número 5, Gibran Mitchell, Steven Ward y Moisés Peralta. El quinteto del equipo de Atlanta. Su reserva: Del Piero Jose, el cariñoso Marquis de Pueblo Nuevo, Ronnie Gutiérrez, Rafi Burgos y Ricardo Abraham. El coach Melvin Sánchez, por el equipo de Atlanta. Entonces, DC Uprag alinea de la siguiente manera: Brandon Ford, que es el centro, Brandon Hill, el armador y posición 2, Greg T. Kerr, Hassan Mayon y Ernesto Rodríguez, Anchari Burr y Javier Pérez son sus reservas. Jairo Arias es el dirigente del equipo de BC Uprise.
para este primer encuentro de la tarde de hoy. Árbitros: Reinaldo Beliar, Martín Mateo y Wilson Ezequiel son los árbitros para este primer encuentro. Ya salen a la duela ambos quintetos. Ambos quintetos están en la duela de este polideportivo Moca 83. Y entonces, en breve segundo, el árbitro colocará la esférica para el salto al centro. Saltarán Brando Full por Besek Upright y por Atlanta, Ricardo Abraham. Estarán en el centro para lo que es la actividad de salto al centro y de este primer partido de la tarde noche de hoy, de esta triple cartelera de hoy jueves 21 de junio 2023. Estamos en vivo y directo por la plataforma de YouTube, la Liga Work, la liga que rompe, que llega a todo el mundo. Salto al centro, domina BCU Prague, inmediatamente con el canasto de Kerr para los dos primeros puntos, con una penetración en la zona pintada. Viene Marquise Byrne, falla, recupera Byrne, falla también, la recuperó Brando Hill, la gestión ofensiva de Yamin Andelía y Byrne. Pierden el balón los muchachos de BCU Prague. Viene Ricardo Ward hasta el fondo con el canasto de Steven Ward para los dos primeros puntos también del equipo de Atlanta, 2-2, cuando restan 8 o 9 por jugar en la pizarra y el reloj, el cronómetro, 8 minutos restan por jugar de este primer cuarto. Full con Hill, Hill con el número 2, asediado por el número 1, Ben, hasta abajo se escapa, falló el rebote para Andelías, el número 5 de Atlanta, que viene hasta el fondo, la pasa con Ricardo, Ricardo Abraham falla, la recuperó el rebote de Brando Full, se la pasa a Chad Mosby, Mosby con Brando Hill, Hill, Rivea, tiene de frente a Delía, Delía, se escapa, sacó la izquierda, rebote, lo falló Brando Full, la recuperó Ricardo Abraham, hasta el fondo, el canato, la falta, falla, va a la línea de lance libre Ricardo Abraham. Y la falta se la pitaron al número 3 de Atlanta, Jibran Mitchell. Flexiona, suelta y convierte Ricardo Abraham para su primer punto. Y el punto número 3 en la pizarra. Llegaron a 4, su segundo punto de 2-2. Desde la línea personal para Ricardo Abraham. Saque de fondo, Full la pone en juego con Mosby, Mosby con Brando Hill, Hill. Bien exigido, Mosby exigido por Mitchell, Mitchell. Exige Brando Hill, Hill, exigido por Ben. En el picarrón la pierde, la recuperaron Atlanta. Pase de fantasía de Alía, la pone en bandeja. Ricardo Abraham para su punto número 4. Del partido restan 5:35 por jugar de este primer cuarto. Hay una falta personal sobre el jugador número 3, Brechi Kerr. Kerr va a la línea de lance libre, flexiona, suelta, falla. La falta de Yasmín
Andelía, su primera, lleva la línea de tiro libres. A Kerkel, falló los dos. Chasmovi la recupera con el número 4 de media distancia. Ustedes lo vieron. Primero 2 puntos para Chasmovi. 6-4 está la pizarra cuando restan 5-18. Jibran Mitchell se gira, falla. La recuperaron los muchachos. Atala Bird. Atala la perdió tratando de hacer la gestión ofensiva. Ricardo Abraham recibe la falta de Chuck Mosville y lo llevará a la línea de tiro libre a Ricardo Abraham de Atlanta. Cuando restan 4-2 por jugar de este primer cuarto. Flexiona, suelta y convierte para su punto número 5. 7-4. Atlanta sobre BC Uprai. Convirtió su número 6. 6-4. Brando Hill, asediado por Ricardo. Chuck Mobile de larga distancia, le movieron el aro. La recuperó Ben con Andelía. Andelía en la zona pintada y exigida una falta personal de Brando Hill que llevará a Ricardo. No, se la marcaron a Chuck Mobile, su segunda. Me dice Fabiancito que le debo pagar una yadroa. Camino a Santiago se la pago. Si mete 30, Ricardo Abraham. Dos faltas personales para el número 4, Chuck Mosby. Mosby, que está haciendo la de jugador, posición 3. Flexiona, soltó y convirtió su punto número 7. Y el punto número 9 para el equipo de Atlanta. 9-4. Flexionó y encestó con su número 8. Saque de fondo. Mosley la pone en juego con Brando Hill. Asenciado. Se la tocó. La recuperó Chasmovi. Entró Javier Pérez. La recuperaron. Ward. Steven Ward. Su punto número 4. Para Steven Ward. La perdieron los muchachos de BC Uprai. Rápidamente. Marian, que entró a jugar con el número 5. Marian. La bola la flexionó. Un jugador de Atlanta. Sigue perteneciendo a BC Uprai. De larga distancia falla. La recupera Ricardo Abraham. Viene a todo nodal. La falta de Brando Hill sobre Ricardo Abraham, que lo llevará a la línea de lance libre. Se ha cargado la ofensiva Ricardo Abraham del equipo de Atlanta. 12 puntos, él lleva 9 hasta el momento. Llegó a 10 y está perfecto desde la línea personal Ricardo Abraham. Se suelta, convierte el número 11, saque de fondo, Full la pone con Brando Hill, busca a quien pasar, a Chuck Mosville, asediado por Javier Pérez, le comete falta personal empujando el número 4, Moisés Peralta, le cometió falta personal su primera. Brando Hart. Full con Kerr. Kerr hasta abajo. La flotadora falla. Recuperó Brando Hill hasta el fondo. Recibió la falta personal del número 1. Marquis Bern. Y hay un saque de fondo. La pone en juego con Brando Hill.
Mosville, Gil hasta lo bajo, se eleva, falta personal del número 6 del equipo Ricardo Erhan. Flexiona, suelta, falla, está muy divorciado del aro, su ofensiva para Brando Gil. Flexionó, soltó y encestó su primer punto en lo que va de partido. Y el punto número 14-5 gana Atlanta a BCU Pride. Ven, la gestión ofensiva hasta abajo, la falta personal de Hack Marian. Su primera falta llevará a la línea libres, de tirada libres. A Marquise Byrne, Marquise suelta, convierte su primer punto desde la línea personal. 15-5, ventaja de 10. Soltó, encestó. Cuando restan 33 segundos para terminar este primer cuarto, se escapó hacia abajo, la puso, la asistencia en el canasto. En la zona pintada, hablando de Brando, hablando full, y llegó el punto número 7. Y la falta personal del jugador de Atlanta lleva a Brando full a tratar de conseguir a la antigua, la jugada de 3. Falló, la recuperó Peralta, Moisés. Con Ward. Ven, falla. Ricardo Erbran. Sale hacia arriba. 1, 2, 3 pasos hacia. La colocó en bandeja. Ricardo está manos calientes. Llegó a 13. Restan 11 segundos por jugar. La perdieron los muchachos. Ahí está. Con el cristal. El número 5, Yasmín. Y terminó el primer 20-7. Hay un tiempo, Liga World. Levantamos, donde avanzamos, donde nos hacemos más productivos. Historias de gente que cree, que se supera, retornamos para el segundo tiempo. El equipo de Atlanta, cero ofensiva, gana 20-7. Ganó el primer cuarto. La pone en juego Ricardo con Ben, Marquise Ben. Ben, asediado por Mosby. Ben, la escapada hasta el fondo, tapado, y ahí va como todo un bólido. Ben, a través, para conseguir sus primeros 2 puntos del partido. Con la penetración de cancha a cancha, Ricardo Erhan, Brando Gil, con Ward, Steven Ward, Ward de larga distancia, falla, la recuperó Brando Gil, la tocó primero Brando Full, y el rebote lo termina atrapando Gil. Full, de espalda al aro, se potea, cuando hace la gestión ofensiva, consigue su punto número 4. Moisés Peralta con la flotadora. 22-11 cuando restan
7:59 por jugar. Fallan. La recuperó Atlanta. Mosby con Burn. Con Adelía. Adelía. En la zona pintada. Llegó a 14. 24-11. Sí. Asimismo es más puntos Ricardo Abraham que Verse Upright, que el equipo completo de Verse Upright, la ofensiva de Ricardo. Brando Hill contra todo, tiró y falló. El rebote para Moisés Peralta. Peralta, sediado por Bird. Peralta con la flotadora, el canasto de Moisés llegó a 4. 26. 26-11 falla Bear. Adelía con Bear. Ricardo la atrapó en el cielo, sale, se la pasa a Yasmín de larga distancia, entró, bailó y salió. Brando Hill, se va hasta el fondo. En la zona pintada, Brando Full. Chas Móvil, falla, la recuperó Bear. Bear, con Mosby. La gestión ofensiva, falló, la recuperó Ricardo. Con Adelía, de larga distancia. Falla, la recuperó Kerr. Pero antes, hay un saque lateral. Adelía sale de partido. Realizó dos tiros fuera de foco, desacertado. Y el dirigente lo cambia. Mosby con full. En la zona pintada. Con la pintura y un canasto de fuerza. 26-13, Moisés Peralta falló, la recuperó Hack Marian siendo la de armador, asediado por Mitchell, la perdió, la recuperó Ricardo hace la finta y el canasto, llegó a 16. La gestión ofensiva, falta ofensiva de Atla Burr. No vale el canasto. 28-13 de 15. Y ahí está, ustedes pueden apreciar la gestión ofensiva en bandeja, colocándola de Ricardo Abraham, que ayer lleva 16. Restan 3:12 por jugar de este segundo cuarto. 3:12. La puso en juego Moisés Peralta con Steven Watt. Ricardo se eleva, falla. Brandon Ford toma el rebote con Brandon Hill. Hill hacia abajo, penetra, falla. Tapea Ford nueva vez, llegó a 6. 28-15 de 13. Falla Moisés Peralta. Ricardo la trató de conseguir. Kerr la consiguió. Se va hasta el fondo. Se la sacaron de las manos. Y hay un saque de fondo para BCU Price, que está perdiendo 28-15 cuando restan 2:40 por jugar de este segundo cuarto. Mosby la pone en juego con Brando Hill en la escapada. La falló y ha fallado un arsenal de tiro en la zona pintada. Brando Hill a boca de jarro, como usted le quiera llamar a la situación. Pero Brando no está en su tarde en este primer encuentro. Hoy Copa Unida.
de baloncesto masculino. Ahí está la jugada. Mitchell la pierde, la recupera Gibran Mitchell. Mitchell con Moisés Peralta. Moisés de espalda. Se gira. Mosby la recupera y se la pasó al hombre invisible. Cuando restan 2.6 por jugar de este segundo cuarto en la pizarra Liga World, 28-15, domina el equipo de Atlanta. La pone en juego con Ricardo Abraham, Moisés Peralta. Ricardo asediado por Brando Full. Full se escapó. Se la sacó de las manos Full. La recuperó Mosby con Kerr. Kerr. Falla el tiro. Buena defensa de Moisés Peralta. Con Marquis pisó la raya de fondo del lateral. Y balón perdido para Atlanta. Pertenece a BCU Prime. Que la saca Marian. Con Brando Hill. Con Kerr. 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 Se le escapa con la izquierda. Y hay una falta personal de Yasmín Andalía sobre que lo llevará a la línea de lance libres. Restan un minuto 28 segundos por jugar de este segundo cuarto. Sigue la pizarra 28-15. De 13 es la ventaja del equipo de Atlanta sobre BCU Prime. En este polideportivo Moca 83. Black Ice Don Bosco es el segundo encuentro de la tarde noche de hoy. Black Ice Don Bosco, José Cruz, Inmortales e Inmortales. Encestó los dos. Kerr llegó a 4. 28-17. Ben con Mitchell. Mitchell de espalda. Hace la gestión ofensiva, falla. Full la recupera, el rebote. Brando Full. Brando Hill hasta abajo, corrió con el balón, se lo llevaba para Atlantic City. ¿Qué fue lo que tú le brindaste? Bueno, yo creo que ni yo en mi tiempo. Marquise Burns, Marquise. Haciéndola de armador. Cruzó la media cancha con Yasmín Andalía. Andalía se va a la parte izquierda de arriba. Asediado por Key, se escapa hasta el fondo. Con el cristal para su punto número 4. 30 por 17. Mosby falla, la recupera. La pelean. Hay un salto entre dos por la posición alterna. BCU Prime se queda con el balón, saque de fondo. Restan milésima, 8 segundos, 9 milésimas de segundo para terminar este segundo cuarto y esta primera mitad del primer partido de la tarde, noche de hoy y la triple cartelera que vamos a tener hoy en Moca, la ciudad del viaducto. Todavía no se ha producido un lance desde el ferrocarril de la ciudad del viaducto. 30 por 17. BCU Prime la va a poner en juego. Mosby con Marian. Marian, asediado por Mitchell. Marian. La defensa perdió el balón. La recuperaron. La recuperó Peralta, Moisés. Peralta. Para su
punto número 6, 32-17, termina este primera mitad y el segundo cuarto. Entonces, terminó 12-10. Vámonos a una pausa comercial. Liga World. Pausamos. Chicken, Italian, spicy, bacon, chicken. Este chicken no es cualquiera, es pollo a mi manera. En BK, aquí reino yo. Somos el primer banco dominicano con 80 años de historias, en las que ponemos todo nuestro corazón en servir y ser parte de los sueños de todos los dominicanos. Historias que son ejemplos de voluntad de todo un pueblo, de emprendedores, de visionarios, de fajadores. Historias de momentos donde nos levantamos, donde avanzamos, donde nos hacemos más productivos. Historias de gente que cree, que se supera, que proyecta nuestra cultura, que nos representa, dispuesta a construir nuevos caminos. 80 años sumando historias que nos llevan a nuevas fronteras, como el inspirador de la voluntad de todo un pueblo. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Retornamos con el tercer cuarto. Atlanta pone en juego y Bench con Adelía. Adelía, la gestión ofensiva de larga distancia falla, la recuperó Moisés Peralta. Ricardo la recupera, Ricardo Abraham, su punto 18, abre este tercer cuarto con 2 puntos. Cuando restan 9.31 por jugar. Betsell Price haciendo gestión ofensiva. Mosby con Kerr. Se escapa hacia abajo, hace la gestión ofensiva. Brando Full. El canasto para Full llegó a 10. Y la falta personal de Ricardo Abraham, su segunda del partido. Lleva la línea a completar la jugada a la antigua de 3. No valió, perdón. Encertó el primero. 34-18. Flexiona, suelta. Encertó los dos.
34-19. Marquise Bern con Adelia. Adelia tira y falla. Tiros fuera de balance de Adelia. Desproporcionado hasta el momento. Los tiros de tres. No ha podido conseguir. Parece que es su fuerte. Y Brando Hill viene a la gestión ofensiva. Se la pasa a Kerr. Kerr le pide ayuda a su compañero. Se escapa la flotadora. Ricardo la recupera. El contraataque con Moisés Peralta. Moisés la salva. Steven Wall falla. Le recupera Mosby. Rebote. Se la pasó al contrario. Wow, el aliu con Ricardo. Falla. Recupera Moisés. La pierde con Mosby. Mosby con Bird. Bird. Le hace la mague, viene la falta personal de Marquise Bern, su segunda. Llevará la línea de lance libre a Tala Bird con el número 8. Cuando restan 7:03 por jugar de este tercer cuarto. 7:03. Flexionó, tiró y falló. 34-19. Falla, la recupera Full. El tapeo con el rebote ofensivo. 34-21. Se escapó Bern hasta abajo. Llegó a 4. 36. La gestión ofensiva falla. Se va hasta abajo Mitchell. Gibran Mitchell consiguió sus dos primeros puntos. ...38... Pausa y retornamos en breve. Chicken, pollo, chicken, Italian spicy bacon chicken. Este chicken no es cualquiera, es pollo a mi manera. En BK, aquí reino yo. Somos el primer banco dominicano con 80 años de historias, en las que ponemos todo nuestro corazón en servir y ser parte de los sueños de todos los dominicanos. Historias que son ejemplos de voluntad de todo un pueblo, de emprendedores, de visionarios, de fa. Retornamos con la continuación de este tercer cuarto cuando restan 5:42 por jugar. Hay un saque de fondo. Vixi Upray va a ponerle en juego. Primero de los tres. 38-21 domina Atlanta. A Vixi Upray. 5:35 por jugar. Se escapa Brandon Hill. Y la bola sale por el fondo. Hay una falta personal sobre Brando Hill. Los árbitros marcan que habrá tirada libre para Hill, que solamente tiene un punto. Un punto desde la línea personal. ¿Usted cree que yo estoy anotando mal? Es que él está hoy muy errático. Lo ha fallado todo. Hasta de la línea personal. Presiona, suelta. Falla. Hoy parece que Brando Hill durmió anoche con una vieja. Con una veterana. Sin menospreciar. Falló los dos. Ricardo en el cielo consigue Abraham. El rebote. Adelia la pone con Steven Wall. Se escapa.
Hasta el fondo con el cristal de Steven Walsh consiguió su punto número 6 y el número 40 para su equipo. Retorna, la pierden nueva vez los muchachos de Atlanta, un pase de Jaren Mitchell muy desacertado de este jugador Jaren Mitchell. Brandon Hill haciéndola de armador, asediado por Mitchell. Hill se escapa con Mosby. La recuperó Steven White. En el alley-oop con Ricardo. Su punto número 20. Creo que va a tener que pagar Yaroa. 42 por 21 de 21. Falla. La recuperó Steven White. Mitch sale. Ricardo. Está en todos los lados, Ricardo. Llegó a 22. 44-21. Está la pizarra cuando restan 4.50 por jugar. Kerr, de larga distancia, le movieron el aro. A Brett Tucker. Hay un saque de fondo. Steven Wall la pone en juego con Marquise Byrne. Ven. Cruza la media cancha con Adelías. Adelías, la parte de arriba, asediado por Bird. Hasta la Bird. Adelías se le escapó la flotadora. Lo llevó a la escuela Yasmín Adelías para su punto número 6. 46-21 de 25 es la ventaja. Hay una falta personal sobre Brandon Hill. Ahí viene la repetición. Saque de fondo. Falla. Bird. La falló. La recuperó Mitchell. La tapió dos veces. Mitchell. Se escapa. Se mete a la zona exigida. La pierde. Se la quitaron de la mano. Kerr. Con la izquierda. Llegó a 6. ...46-23... de 23 es la ventaja. Byrne tiró desde media distancia, corta y falla. Byrne con Marian. Marian se escapa con Byrne. Byrne con Kerr. Kerr, gestión ofensiva, falla, la recupera él mismo. Fallan, pelean. Wall se queda con el rebote. Steven Wall hasta el fondo. Hay una falta personal sobre Steven Wall de Hack Marian. Su segunda lo llevará a la línea personal al número 2, Steven Wall. Steven Wall. Salió Mitchell de la competencia, entró Peralta, Moisés, flexiona, suelta, Steven, su punto número 7 para Steven, y el número 47 para Atlanta, encestó los dos, llegó a 8, 4 y 4, son 8, 4 en la primera mitad y 4 en la segunda. Brandon Hill cruza rápidamente, se escapa. La falló otra vez, Fabiancito, otra vez. La falla, la pierde Ricardo. La perdieron nueva vez, BCU Pride. Adelía la pone en el fondo con Ricardo. Ricardo con el cristal. Tenemos 24 puntos. Y restan 43 segundos de este tercer cuarto. Bird se escapó
Corrió con el balón. Se atavió con el pie de pívot. De pívot. Y restan 35 segundos, 7 milésimas de segundo. La pone en juego Moisés Peralta con Marquis Bern. Bern cruza la media cancha. Hay defensa hombre a hombre en la otro lado de la cancha. Steven Ward se escapó, sacó la izquierda, falló. Hay una falta personal de Moisés Peralta, su segunda, sobre el jugador de BCU Pride. La pone en juego Brando Full con Brando Hill. Hill cruza a la media cancha. Se escapa. Se mete en la zona exigida. Con Bird. Bird falla. Full la tapea. Llegó a 14. Terminó el tercer cuarto. 50 por 25. Y nos vamos a una pausa comercial. Liga World. Bien, retornamos con las acciones de este primer partido y este último cuarto de esta Liga de Campeones, Torneo Unido, Copa Unida de Campeones. Full con Bear, Bear con Mosby, Mosby se levanta, falla, la recuperó Steven Ward, Ward con Ricardo. Ricardo con Steve Ward, con Mitchell. Mitchell se escapa con el cristal. Gibran Mitchell para su punto número 4. Todo en la segunda mitad. 52-25 de 27. 9-16 restan por jugar de este último cuarto. Falla de nuevo, falla también Mosby. Ambos están ofensivamente muy apagados, fallando demasiado tiro. La recuperó Mitchell, la falla Peralta desde Steven Wall, desde el ferrocarril, 55-22, 25 de 30. Kerr. Wall le comete falta a Steven Wall, su primera sobre Brett Kerr. Lo saque de fondo. Restan 7:39 por jugar. Full se escapa hasta el bajo. La recupera Ricardo Abraham. Ricardo asediado por Bird y Kerr. Cruza la mitad. Se escapa hasta el fondo. Ustedes lo vieron. Llegó a 10. Tiene 26. 57-25. Está la pizarra. Bird.
con Mosby. Mosby falla. La recuperó Ricardo. Ricardo la pasa adelante con Moisés Peralta. Moisés la puso, se salió, no completó el camino, el esférico. Ustedes vieron. Brando Gil hasta el fondo se escapa. Falta personal de Ricardo Abraham, su tercera. Y hay un tiempo pedido. Restan 6:42 por jugar. Una pausa. Liga World. Historias de momentos donde nos levantamos, donde avanzamos, donde nos hacemos más productivos. Historias de gente que cree, que se supera, que proyecta nuestra cultura, que nos representa, dispuesta a construir nuevos caminos. 80 años sumando historias que nos llevan a nuevas fronteras, como el inspirador de la voluntad de todo un pueblo. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Retornamos a este último cuarto ya, 57-25. Marian, desde el teleférico, la insertó Hack Marian para su primero 3 puntos. La ofensiva de Moisés Peralta llegó a 8, 59-28 con el tiro de 3. Marian otra vez con el cristal, la recuperó Ricardo. Ricardo la pasó con Yasmín, Yasmín con Mitchell, Mitchell la falla. Kirk viene haciendo la gestión ofensiva, cruza a la media cancha. Kerr, de larga distancia, falla. Burr la recuperó. Y en sexta, Atlas Burr, su punto número 4. 59-30. Está la pizarra. Un pase de Yasmín Adelía a Moisés Peralta de fantasía que no la descifró. Perdieron el balón y el balón a veces Upright, que tiene saque de fondo. La pone en juego Mosby. Marian con Brando Gil. Gil se escapa, la pierde con Adalía. Yasmín Adalía hasta el fondo. Falla. Toma el rebote Ricardo. Se la guardó, ustedes lo vieron, tapió Ricardo. Llegó a 28. Se escapó Kerr. Llegó a 8. 61. Moisés Peralta en la zona pintada. El canasto y la falta para Peralta. Y va a la línea de lance libre. El pase ahí de Adelía con Moisés. Y la falta personal de Marian. Su tercera. Encestó el tiro libre extra. Moisés Peralta llegó a 11. Bird, haciendo gestión ofensiva. Con Full, se gira, se cambia. Llegó a 16, Full.
64-34 de 30. Restan 2 con 10 por jugar de este último cuarto. Steven Ward con Yasmín Astalía. Con Ricardo. Ricardo falla. El rebote de Moisés Peralta por encima de la cabeza de Bird. Mitchell con Moisés. La pasó con Ricardo. Se encontró con una Torres. Ricardo llegó a 30. 64-34 de 30 nueva vez. Cuando resta 1 con 30 por jugar. Ahí está Brandon Hill. Hill con Mosby. Mosby. Por fin que llegaron los 2 puntos de Mosby. De este segundo cuarto llegó a 4. 64-36. Restan 1 con 4. Por jugar. Steven Ward. Falla. Recuperó. Ricardo. Llegó a 32. 66-36. La pizarra. Brandon Hill. Con Mosby. Mosby. Falló. Recuperaron. Recuperó Moisés. La falta personal del número 4, Moisés Peralta. Su tercera. Hay un saque de fondo. BC Upright. El saque de fondo. Restan 34 segundos para terminar este último cuarto. 66-36. La depositó Kerr. 66-38. Steven Ward jugando con el reloj. Ward, 66-38. Restan 8 segundos. Base de la gestión ofensiva. Ward. Steven Ward. Llegó a 13. 68-38, terminó el partido, 68-38, gana Atlanta y de esta manera culmina el partido con el mejor hombre, Ricardo Abraham, con 32 puntos para llevar la voz cantante en cuanto a ofensiva, seguido de Steven Ward con 13. 11 de Moisés Peralta viniendo de la banca. 6, Yasmín Adeler. 4 de Marquise Van. Y 4 de Gibran Mitchell. Ahí estuvieron los 68 puntos del equipo de Atlanta. Mientras que el equipo 68. 38. Mientras que el equipo Bernardo Brando Full con un total de 16 en la zona de la pintura, el centro de este equipo. 10 puntos de Brett Kerr. Chuck Mosley con 4 puntos. Hark Marian con 3, un canato de 3. Jack con 4 puntos. Brandon Hill, un solo punto en todo el partido. Ahí estuvieron los 38 puntos del equipo de Bishop O'Pride para este primer partido y la tarde de hoy. Nos vamos a una pausa comercial. Y en breve retornamos.